¿Qué ocurre cuando dos personalidades diferentes chocan? Pues ocurre algo impredecible. Pueden saltar hasta chispas. Eso es lo que ocurre con el blues. Hay dos personalidades diferentes que se fusionan. Tenemos para la mano derecha una escala menor, pentatónica menor. Y con la mano izquierda tenemos una escala de séptima de dominante. No tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, el hecho diferencial tiene que ser ese. Si fuese otro, ya no sería igual. Posiblemente se estropearía. Vamos a poner el ejemplo de la escala de do menor blues. Sus notas son do, mi bemol, fa, fa sostenido, sol, si bemol. Y para la mano izquierda, do séptima de dominante. Sus notas son do, mi natural, sol, si bemol. No tienen nada que ver una escala con la otra. Hay muchas notas que son diferentes y chocan. Do séptima de dominante. Vamos a hablar un poco de las progresiones. Podemos estar 12 compases haciendo blues en estas dos tonalidades fusionadas. Do menor, pentatónica, derivada blues para la mano derecha. Bien, la vais a ver escritas porque las palabras se las lleva el viento y lo que está escrito permanece. Bien, nos podemos tirar 12 compases improvisando en do menor, pentatónica, derivada blues para la mano derecha y do séptima de dominante para la mano izquierda. Y vamos a hacer una progresión. A las 12 compases cambiamos. Esta progresión se produce subiendo dos tonos y medio ambas escalas, ambas tonalidades. Si subimos dos tonos y medio, hemos subido una cuarta justa. Entonces, de do, subimos dos tonos y medio y nos encontramos con fa. Y hacemos la escala de fa pentatónica menor derivada a blues. Y con la mano izquierda hacemos lo mismo. Estábamos en do séptima de dominante. Subimos dos tonos y medio para la progresión. Y nos encontramos con fa séptima de dominante, do, re, mi, fa, una cuarta justa, dos tonos y medio. Y así podemos seguir. Y después de fa séptima de dominante, seguimos la progresión y subimos otros dos tonos y medio. Es decir, otra cuarta justa. Y subimos así, así, si bemol séptima de dominante. Estamos en fa, últimamente, y subimos a si bemol séptima de dominante. Y con la mano derecha ocurre igual. Estábamos en fa, y subimos tono y medio, y nos encontramos con si bemol, escala pentatónica menor derivada a blues. Es decir, que la progresión se va haciendo tomando como partida una tonalidad y se va subiendo cada X compases dos tonos y medio, dos tonos y medio, y así sucesivamente. Bien, vamos a ver por escrito las escalas de blues, de do y de fa. Vais a ver, podéis analizar cómo son elementos diferentes. Diferentes, pero que se llevan muy bien. A pesar de la agresión sonora que existe. Escala do menor blues. Estas son sus notas. Do, mi bemol, fa, fa sostenido, sol, si bemol y do, que comenzaría otra escala. Y el acorde que lo sustenta
es do séptima de dominante. Do mi natural, sol si bemol. Son antagónicas estas escalas, pero fusionadas producen un sonido maravilloso. Ahora hacemos una progresión y subimos dos tonos y medio y nos encontramos que a do le hemos subido dos tonos y medio y nos encontramos con la escala de fa menor blues. Sus notas son fa, la bemol, si natural, do, mi bemol y fa, que comenzaría otra escala. Y el acorde que lo sustenta, fa séptima de dominante, fa, la natural, do natural y mi bemol. En clave de sol lo he escrito todo, la mano izquierda y la mano derecha. Volvemos a do. Hasta pronto, amigos.